Hola, muy buenas. Soy Cristian Serra, nutricionista y profesor en Alta Vital Sport. Y en este vídeo os voy a hablar de algunos suplementos efectivos para la ganancia de masa muscular. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de suplementación, la mejoría que nos puede suponer es un porcentaje muy pequeño. No deberíamos de incluir suplementación antes de controlar los otros factores importantes, como podría ser el estrés, el descanso, el entrenamiento e incluso nuestros hábitos de vida. Una vez tengamos controlado estos, podemos empezar a trabajar con algunos suplementos que pueden ser interesantes. El primero y más conocido podrían ser los suplementos de proteína en polvo. Tenemos diferentes suplementos de proteína en polvo según la fuente. Los más conocidos serían los suplementos procedentes de la leche, de chorro de leche, la caseína, pero también tenemos otras fuentes de proteína como puede ser proteína vegana, proteína de soja, de carne, de huevo. Hoy os voy a hablar aquí de las tres proteínas que más se suelen consumir. En primer lugar estaría esta tabla en la que podemos ver los diferentes tipos de proteína procedentes de la leche. Tanto del suero de leche, que tenemos el concentrado, que es la whey protein que se suele consumir desde siempre, el aislado y el hidrolizado. Y luego por otra parte tendríamos el suplemento de caseína. Cuando hablamos de la proteína de suero, la whey, cuando tenemos el concentrado tenemos que saber que esta suele ser la proteína más apta para la mayoría de las personas. Suele ser la mejor relación calidad-precio y con esta podemos tener una menor cantidad de proteína, entre un 55 y un 89%. Si nos vamos ya a un suplemento de proteína aislado, sabemos que esta proteína es un poquito más cara, pero tenemos una mejor cantidad de proteína, una mayor cantidad de proteína, y esto puede hacer que sea tolerada incluso por deportistas que tengan alguna pequeña intolerancia por esta reducción de lactosa en el producto. Y por último tendríamos la proteína hidrolizada, que esta es la proteína con mayor cantidad de proteína por cada 100 gramos de producto. Esta, evidentemente, al tener un mayor porcentaje de proteína, puede ser digerida y tolerada incluso por los intolerantes. ¿Cuánta cantidad de proteína necesitamos? Esto va a depender de nuestros requerimientos de proteína diarios. Si realmente estamos en un proceso de aumento de masa muscular, esta proteína puede ser interesante en caso de que no estemos llegando a nuestros requerimientos mediante la alimentación. Si, por ejemplo, yo necesito tomar al día 150 gramos de proteína y con las comidas que he hecho no llego o llego a una menor cantidad, podría ser interesante añadir un batido de proteína en polvo para añadir estas proteínas de una forma sencilla. Otro suplemento muy interesante es la creatina monohidrato. Este es el suplemento más estudiado y con mayor evidencia científica, y principalmente lo que hace es aumentar nuestros depósitos de fosfocreatina en el músculo. Esta fosfocreatina es la encargada de darnos energía en estímulos de corta duración y explosivos, como un levantamiento de pesas, un salto, un sprint. Por esto puede ser interesante en deportes de fuerza o en objetivos de aumento de masa muscular. Funciona por acumulación en el músculo. Esto quiere decir que no importa el momento del día en el que tomemos, sino que importa que se acumule correctamente en el músculo. ¿De acuerdo? También se encuentra en alimentos, pero sí que es verdad que no podemos llegar a saturar nuestros depósitos de creatina mediante la alimentación, ya que tendríamos que consumir una cantidad muy grande de carne, pescado, huevos para llegar a tener esta cantidad de proteína. La pregunta más típica es ¿qué creatina utilizo? Pues bien, la que ha demostrado tener más evidencia científica y tener mejores resultados es la creatina monohidrato. En concreto, hay una patente llamada CreaPure que podemos obtener casi de cualquier marca. Es una patente que nos va a indicar un sello de calidad, una cantidad mínima de creatina por cada 100 gramos. ¿Cómo la tomo? Pues bien, como he dicho, funciona por acumulación, entonces da igual el momento del día en que la tome, lo realmente importante va a ser que la tome. Entonces, si nos ayuda a tomarlo por la mañana recién despiertos o nos ayuda a tomarlo justo al acabar de entrenar, como por ejemplo nuestro batido de proteínas, puede ser una buena opción. La cantidad a tomar difiere entre 0,06 y 1 gramo por cada kilogramo de peso. Esto quiere decir que si por ejemplo soy una mujer de 60 kilos, tendría que tomar entre 4 y 6 gramos al día, todos los días, para llegar a tener sus beneficios. ¿Tenemos que tomarla con algún tipo de alimento en concreto? Pues bien, se ha visto que con agua la absorción es muy buena, pero como he dicho antes, si queremos tomarla con algún tipo de batido, con algún zumo, también podría ser interesante durante nuestro objetivo.
Ahora vamos a pasar a hablar de la cafeína. La cafeína es otra de las sustancias que tiene mayor evidencia científica y que mejores resultados ha demostrado dar por el objetivo por el que actúa. Entonces, tenemos que saber que la sustancia de la cafeína es una sustancia estimulante y va a hacer que la fatiga aparezca más tarde y que tengamos mayor percepción y mayor sensación de fuerza. ¿Cómo funciona a nivel fisiológico? La cafeína es un antagonista de los receptores de adenosina. Esto quiere decir que se va a unir a estos receptores y va a hacer que aumente nuestra vigilia y la excitación. Por esto, tenemos resultados en cuanto a fuerza, en cuanto a retraso de la fatiga, si lo utilizamos a cantidades adecuadas. ¿Qué cantidades deberíamos usar? Pues bien, lo que tenemos que saber es que las dosis fisiológicas para mejorar el rendimiento están entre 3 y 6 miligramos por cada kilogramo de peso, entre 200 y 400 miligramos de cafeína aproximadamente 30-40 minutos antes del ejercicio. Esto significaría que una persona de 90 kilos tendría que tomar entre 260 y 500 miligramos ese tiempo antes para obtener los beneficios a nivel de fuerza y a nivel de entrenamiento. De hecho, como vemos en algunos estudios como el que se ve en pantalla, los individuos que tomaban cafeína mejoraban en pretabanque sentadilla más que el grupo que tomó placebo o que tomó descafeinado. Un suplemento también muy interesante, es el siguiente que vamos a hablar, es el de los hidratos de carbono, tanto en polvo como líquido. ¿De acuerdo? La cantidad a tomar depende principalmente del tiempo que estemos entrenando, de nuestras necesidades diarias de carbohidratos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que puede ser un suplemento muy interesante en caso de deportistas que tengan requerimientos calóricos muy elevados y que además haga entrenamientos muy largos, porque es una ventana de tiempo en la que no estarían consumiendo calorías. Por lo tanto, ¿qué tipo de hidratos de carbono consumir? En primer lugar tenemos las bebidas isotónicas, que aparte de aportarnos hidratos de carbono, nos aportan agua y nos aportan sales minerales, y esto puede ser muy interesante en entrenamientos de más de 90 minutos, 2 horas, ya que sería fácil consumir estas calorías en formato líquido, y además va a hacer que sea más fácil llegar a nuestros requerimientos calóricos diarios. Otra opción muy interesante, aunque no es un suplemento como tal, podría ser el zumo de manzana. El zumo de manzana es una opción muy barata, fácil de conseguir y con un buen ratio de glucosa-fructosa. Esto va a hacer que tenga unas características similares a la bebida isotónica y que además tenga una menor acidez, por lo que va a dañar menos el esmalte dental. Ahora vamos a hablar de la betalanina. La betalanina es el siguiente suplemento, es un precursor de la molécula carnosina. Esta molécula lo que se encarga es de tamponar los iones de hidrógeno que nos genera el lactato, el ácido láctico, por lo que al retrasar esta aparición va a hacer que se retrase la aparición de la fatiga, pudiendo entrenar más tiempo y con mayor intensidad a mismo esfuerzo. Beneficios, como vemos en pantalla, tenemos, aparte de este retraso en la fatiga, se ha visto que tiene evidencia en la mejora de la fuerza y con esto puede tener conllevado un aumento de la masa muscular. Funciona también por acumulación, como la creatina. Entonces, da igual el momento del día que tomemos, pero tendríamos que tomar entre 4 a 6 gramos al día. Yo recomiendo separar la dosis, ya que uno de los efectos secundarios de la betalanina es la parestesia, que es la aparición de picores en el cuerpo. No es peligroso, pero si queremos evitarlo, sería recomendable separar la dosis en 2-3 gramos mañana, tarde, noche. Y es importante saber que no funciona como un preentreno como tal, sino que deberíamos tomarlo al menos entre 20 y 30 días para empezar a notar sus efectos fisiológicos en el rendimiento. Y por último, un suplemento bastante reciente es el de los nitratos. Los nitratos son precursores del óxido nítrico. Y este óxido nítrico sabemos que es un buen vasodilatador. Al tener este vasodilatador va a poder hacer que mejoremos la fuerza y mejoremos la circulación, habiendo demostrado beneficios tanto en deporte de fuerza, mayor sensación de congestión y menor fatiga y cansancio, que son objetivos deseados cuando estamos buscando un aumento de masa muscular. De hecho, como vemos en el estudio que tenemos en las diapositivas, vemos que el grupo que ingirió nitratos en forma de zumo de remolacha demostró un mejor press de banca hasta el payo, un 60% del RM. ¿Cuándo tomarlo y cómo tomarlo?
Aún no tenemos evidencia exacta en cuanto a dosis, pero se está viendo que consumir entre 400 y 500 miligramos de nitratos entre 2 y 4 horas antes del ejercicio puede mejorar nuestro rendimiento. Si lo consumimos varios días previos al entrenamiento o prueba que queremos realizar, puede tener un mayor beneficio. Y a día de hoy no tenemos demostrado ningún efecto adverso. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias.